Sigue el debate sobre el tema de la repartición de los plurinominales y es que el día de ayer recordemos que se filtró el proyecto que se discutirá hoy, donde prácticamente están avalando los plurinominales de la 4T. Si bien no se les están respetando todos, Morena, PT y Verde sí logran la mayoría calificada. Y obviamente ante este escenario, Marco Cortés y todos los panistas ya salieron a alzar la voz y exigirle al INE que modifique la repartición de los plurinominales. Esto es lo que está pasando. Y en la sesión permanente le dan su merecido a la senadora Kenia López Rabadán. Gerardo Fernández Noroña le pone tremenda tunda y dejen claro que no se moverá ni una sola coma de lo que ya se ha decidido de la reforma al Poder Judicial. Y es que Kenia se subió, pues prácticamente, como ya sabemos, a robustecer la crítica sobre el tema de la sobrerepresentación. Hizo un llamado literal a Guadalupe Tadei, presidenta del INE, y a Mónica Soto del Tribunal Electoral a que violen de manera flagrante la Constitución. Dice ella, el tribunal no se debe doblar. Y es que en caso de hacerlo, pues se pondrá en riesgo el futuro de los panistas. Vamos a ver lo que pasó. Quiero abordar el tema del día de hoy diciéndole, por supuesto, al INE que necesita respetar el voto popular. Hoy, claramente, el régimen oficial quiere perpetrar un robo a la nación haciendo esta sobrerepresentación. No se puede entender por qué el Verde, el Partido Verde, podría tener 5 diputados más que el PAN cuando el PAN tuvo el doble de votos que el Partido Verde. Es absurdo, inentendible, inmoral. Por cierto, con todo respeto a la persona que se le quebró la voz en esta tribuna y casi llora por su ideología extrema, ojalá y hubiera llorado aquí por las personas desaparecidas. Ojalá y hubiera llorado aquí por las mujeres asesinadas en el gobierno de Morena. Ojalá y dejaran de ideologizar tanto y defendieran aquí a las miles de personas que han asesinado por este gobierno ineficiente. Miren, esto es muy elemental. Aquí está una gráfica para que podamos entenderlo. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno quiere pasar de 54% de votos que tuvo a 73%, quedándose con los lugares, con las sillas, con las curules de la oposición. ¿Y quién? Robarle a la oposición de los 46 puntos que tuvo en la elección y darle solamente 27. Esto es la sobrerepresentación. Esto es lo que el pueblo de México hoy reclama como sobrerepresentación. ¿Cómo se atreven a hablar de democracia cuando no tienen la verdad de su lado? ¿Cómo se atreven a venir aquí a decir les ganamos con sus reglas, cuando la realidad es que las reglas que establece la Constitución es no una sobrerepresentación, no más de 300 distritos a diputados que piensen igual? No puede haber más de 300 diputados que quieran destruir al Poder Judicial. No puede haber más de 300 diputados de Morena, del PT y del Verde que quieran destruir a las instituciones, entre ellas al INAI y a la transparencia. Concluyo diciendo, INE, no te dobles. Tribunal Electoral, no te dobles. Porque si estas personas que hoy están en el INE y en el Tribunal Electoral se doblan, habrán de doblar lamentablemente el futuro, la prosperidad, la seguridad de este nuestro país, dejando en manos del régimen oficialista los votos para que destruyan a las instituciones. Y si destruyen a una institución como el INE o como el Tribunal Electoral, estamos cada vez más cerca de Venezuela. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Senadora, una moción de orden. El reglamento que nos dimos para este periodo, en el artículo 18, obliga a la alternancia las participaciones por razones no imputables a nosotros. Primero la senadora y ahora la diputada no estuvieron cuando les correspondió su turno. En mi opinión, de acuerdo a lo que dice el 18, debería ya de una o ninguna de las dos debieron de haber perdido su turno, porque
Es muy claro el reglamento en ese sentido. Yo pediría a la mesa, a la presidencia, que lea lo que dice el 18 del reglamento que nos dimos el 12 de junio de este año. No, sí, claro, pero de todas maneras. ¿Con qué objeto, diputada? Por alusiones, presidenta, alusiones implícitas. Perdón, ¿quién la aludió? La senadora que acaba de bajar de la... Ahorita pido a la Secretaría Técnica si me diga si la mencionó. Por alusiones implícitas, sí. A ver, antes de continuar, en ninguna parte del reglamentillo dice que quienes no estén presentes de la lista de oradores al momento de mencionarlos ya no tienen derecho de usar la tribuna. Pueden, en dado caso, al final de la lista, participar. Por el otro lado, no escuché que la aludieran, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? La aludidora. Sí, senadora presidente, efectivamente hubo una alusión implícita que sí está considerada en el reglamentillo. Dijo que la legisladora que había intervenido, que estuvo a punto de llorar, ojalá hubiera llorado, y planteó una serie de razones por la que ella pensaba que debió haber llorado y no por la que casi llora nuestra compañera Vanessa. Sí hubo una alusión implícita. No se reconocen las alusiones implícitas, sin embargo, tiene el uso de la palabra hasta por un minuto, diputada Vanessa. Gracias, presidenta. Bueno, pues aquí hay quienes dicen que tenemos que llorar por algunas por mujeres asesinadas cuyos responsables hoy están prófugos de la justicia en España, como fue Felipe Calderón. Por supuesto, hemos llorado por nuestros desaparecidos en la Guerra Fría, hemos llorado por los desaparecidos como mujeres que luchan por encontrar a sus hijos e hijas. Por supuesto, hemos acompañado también a esas familias y a las esposas de los mineros atrapados en Pasta de Conchos. O, por supuesto, hemos dado seguimiento a los muchos y a las muchas trabajadoras electricistas cuando sus familiares se quedaron sin empleo. O en el caso, por ejemplo, como fue en mi familia y su centro laboral, como fue Inmecafé, cuando les dijeron que se quedaban sin su centro de trabajo. Y así miles y miles. Y, por supuesto, yo no sé por qué ahora piden... se hacen los mártires y no han dicho nada de lo sucedido en Guanajuato con esa niña que acaban de asesinar de 7 años. ¿O por qué no dicen algo ahora con la salida de Mario Marín, que utilizaba a los niños, todos ellos pederastas, junto con Yunes, que está... felizmente caminando por la playa de Boca del Río? Hay mucho todavía por decir, porque no es solamente un minuto, son décadas de violencia. Concluya. Décadas de malos gobiernos, y gracias a Andrés Manuel López Obrador vamos a sacarlo, y hoy con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Es cuánto? Continúe. Concediendo el uso de la tribuna al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien abrirá el tema a esta discusión hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. La última, bueno, penúltima sesión de la Comisión Permanente. Ya estamos casi de despedida, creo que la última será más protocolaria y por lo tanto será muy probablemente el último debate de la 65ª legislatura. El tema sigue siendo, hoy el Instituto Nacional Electoral está determinando, o ya habrá determinado, no sé, la distribución de la representación proporcional. Esta pues, está marcado por la Constitución y por la propia normatividad que el INE cedió en diciembre de 2023, y en base a los resultados electorales tendremos 2/3 del Congreso. La oposición se ha empeñado en regatear esta mayoría calificada porque están desesperados por detener la reforma al Poder Judicial. Nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado, lo dijo de manera muy clara en el Teatro Metropolitan, que tenemos un mandato popular el 2 de junio para la
reforma al Poder Judicial, que en realidad es una revolución, como he insistido yo, y no lo pudo plantear de manera más afortunada, separar el poder económico del Poder Judicial. Hay un paro, yo respeto mucho la lucha de los trabajadores, mujeres y hombres del país, hay un paro de labores, a pesar de que se ha insistido de que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras van a ser respetados, y la verdad es que la República parece no darse cuenta del paro porque la justicia estaba parada ya. El pueblo no recibía justicia. Y las personas juzgadoras que se dicen no políticas están junto con voceros tan preclaros como el subnormal de Lozano y un innombrable de los sepultureros del PRD, que para qué lo cito, como sus cabezas solidarias de la sociedad civil, dicen ellos, en apoyo a la defensa del Poder Judicial. El diagnóstico que hacen las fracciones políticas al interior del Poder Judicial Federal de lo que pasaría si esta reforma se lleva a cabo es el diagnóstico de lo que pasa hoy en día en el Poder Judicial, que no tiene independencia del poder económico, que responde a la composición que originalmente los gobiernos del PRI y el PAN les dieron, que gozan de absoluta impunidad y no de libertad de criterio judicial, y que han tenido un deterioro tal que la población percibe al Poder Judicial como el poder más corrompido de la República. No estoy diciendo que todas las personas juzgadoras, ni la mayoría siquiera, sean corruptas. Estoy diciendo que el Poder Judicial está corrompido y que nosotros tenemos que cumplir el mandato popular de las urnas del 2 de junio de llevar a cabo esa reforma. Que se oiga bien y que se oiga lejos. No nos vamos a mover un milímetro del mandato de que todas las personas juzgadoras sean elegidas por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo. Ese compromiso lo vamos a cumplir, así se pare de cabeza el Poder Judicial de la República. No va a existir presión legítima o ilegítima que se dé que pueda detener nuestro compromiso y nuestra voluntad de llevar a cabo esta parte central de la reforma al Poder Judicial. Hemos aceptado que se haga en dos partes. Hemos planteado requisitos que acreditan que solo personas con formación de abogados y con la experiencia suficiente en el área podrán participar para ser elegidos, en su caso, para ser personas juzgadoras. Hemos acreditado que se respetará la independencia del Poder Judicial, su autonomía, que seguirán haciendo carrera judicial, pero no de la manera torcida en que se venía haciendo. Así es que, en resumen, compañeras, compañeros, en los días por venir, y con eso termino, en la Comisión de Puntos Constitucionales discutiremos y aprobaremos por mayoría la reforma al Poder Judicial, y le corresponderá a la Cámara de Diputados de la 66ª legislatura aprobar primero esta reforma, enviarla al Senado para que hagamos lo propio por mayoría calificada de 2/3 y entregarle en septiembre al pueblo de México, después de que sea aprobada por los congresos locales, la reforma al Poder Judicial, que va a abrir el camino para la renovación profunda del Poder Judicial y para que haya un verdadero Estado de Derecho y se imparta justicia en nuestra patria. Que así sea, y que quede claro que es un compromiso que honraremos a carta cabal. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, diputado. Iniciamos las 10 intervenciones de esta primera ronda con la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, señora presidenta, la legítima representación del pueblo y la separación del poder judicial del poder económico. Para que sea legítima, debe tener el aval de las y los ciudadanos, cosa que no está sucediendo, porque es inexplicable, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que con el 54% de la votación pretendan tener el 74% de la
presentación en la Cámara. Nosotros no discutimos que hubo una mayoría de mexicanas y mexicanos que decidieron tener mayoría en la Cámara de Diputados y que les otorgaron ya en la votación efectiva el 56% de la votación. Pero también hubo más del 40% de los ciudadanos y ciudadanas que votaron que decidieron verse representados por la oposición. Y ahí está justamente el punto toral de la discusión, en la primacía que se debe otorgar a los derechos, porque el derecho a verte representado también es un derecho humano que reconoce nuestra Constitución. Y me voy a remitir otra vez a la historia y por qué seguimos creyendo que la fórmula que pretende aplicar el Instituto Nacional Electoral está distorsionada y permite que haya una mayoría calificada ficticia. En primer lugar, fue en 1994, después de un año convulso, que las fuerzas políticas de este país se dieron cita en los mentados seminarios de Chapultepec, por igual derecha que izquierda, y concluyeron en una reforma electoral en 1996 que reforma el artículo 54 y que efectivamente en la Constitución a la letra dice que no puede tener más del 8% de sobrerepresentación por partido. Pero también es cierto que en la exposición de motivos de dicha iniciativa menciona fuerza política y es innegable que la Unión del Verde, del PT y de Morena es una fuerza política. Por eso nosotros apelamos a que la interpretación se haga con base en el espíritu del legislador. Pero hay tres elementos novedosos en la discusión de la sobrerepresentación, porque el PAN sí impugnó en el 2018, el PAN sí impugnó en el 2021, pero ahora los elementos novedosos es que pretenden otorgarle a un partido político con menos votos más curules, como es el caso del Verde Ecologista. Otro elemento es que justamente esta reforma del 96 lo que pretendía es que no volviéramos al modelo del país con un partido hegemónico, en donde las decisiones las tomara solamente una visión de México. Y en ese sentido, desde 1996 no ha podido haber una reforma a la Constitución sin que haya diálogo, sin que haya acuerdos. Y es justamente lo que ustedes pretenden hacer. Por otro lado, nosotros hemos ido impugnando cada momento procesal. Sí impugnamos el convenio de coalición de Juntos Sigamos Haciendo Historia. Sí impugnamos el registro de candidatos, porque también ya lo hemos dicho, desde ahí se trampeó la ley, metiendo candidatos con clara filiación partidista de Morena por el Verde y por el PT. Pero lo peligroso aquí es que se intente dar un salto significativo al pasado, en ir por los órganos autónomos, en eliminar la división de poderes, porque lo que pretenden con la reforma al Poder Judicial es una clara venganza, porque el Poder Judicial desde la Suprema Corte de Justicia actuó como bloque de contención de los caprichos presidenciales. Y por eso nosotros, como Partido Acción Nacional, hoy presentamos a la opinión pública lo que va a ser nuestro voto en particular en la Comisión de Puntos Constitucionales que pretende dictaminar la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial. Y nosotros presentaremos propuestas concretas, porque sí, podemos coincidir en el diagnóstico que el Poder Judicial necesita una reforma urgente.
En lo que no podemos coincidir es que intenten mandar a ministros, magistrados y jueces a elección popular. Mandemos a elección popular a quien debe ser el juez del pueblo. Mandemos a elección popular al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar entonces que tengan una figura a modo como lo tiene ahora el presidente de la República. Nosotros lo que apelamos no es la búsqueda egoísta de curules para nuestro partido. Lo que nosotros queremos es que sí haya una legítima representación de todas las mexicanas y todos los mexicanos y que se respete el derecho humano no solo de votar, sino de verse representado. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre del Grupo Parlamentario Morena hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Pues bueno, al pueblo de México, seguimos en la discusión de lo que la oposición llama sobre representación, que es en realidad la representación que el pueblo nos otorgó. Y el pueblo tiene motivos para otorgar la representación popular a uno u otro proyecto de nación. Los motivos del pueblo de México, como ha quedado ampliamente claro y difundido, están a favor de reformar el Estado mexicano, de seguir profundizando en la transformación del Estado mexicano. Están a favor ampliamente de la reforma judicial. Están a favor de que se siga avanzando en que el pueblo pueda obtener justicia. Entonces, pues bueno, lo que esta discusión en realidad, y hasta eso, bueno, quien me antecedió, pues es bastante transparente en lo que buscan. No quieren la reforma judicial. No quieren la reforma en materia de los organismos constitucionales autónomos. Eso es lo que no quieren. ¿Por qué? Porque es el gobierno paralelo que ellos constituyeron. El PAN impugnó en 2018 y el PAN impugnó la cuestión de los plurinominales en 2021, pero el PAN no impugnó en el 2009. Y el PAN no impugnó en el 2012, y el PAN no impugnó en el 2015, cuando les benefició la mayoría calificada a ellos. Ahí nadie impugnó. Entonces todo estaba perfecto. Ahora quieren cambiar las reglas cuando ya está avanzado el proceso. Pero miren, en realidad lo que nosotros queremos, quienes sí representamos los intereses del pueblo, nosotros a los que el pueblo nos otorgó la mayoría calificada en ambas cámaras, lo que estamos persiguiendo es una reforma al Poder Judicial que tiene nada más 4 objetivos. Efectivamente, ahorita están en paro los trabajadores del Poder Judicial. Están en su derecho, que no lo hicieron de manera legal, ese es otro rollo, porque se saltaron hasta las reglas que ellos ponen, pero están en su derecho. Nada más que la reforma al Poder Judicial solo tiene 4 grandes propósitos. 1, la elección democrática de personas juzgadoras, ministros, ministras, magistrados, magistradas y jueces, nada más de ellos. Que el pueblo los elija, ¿para qué? Para que le rindan al pueblo cuentas. 2, un organismo que realmente pueda ver y sancionar las conductas de las personas juzgadoras, porque ahorita nadie hace nada y pueden hacer tropelía y media y nadie les dice nada. Otra cosa es que haya una evaluación del desempeño. A todas y a todos nos evalúan el desempeño. El presidente de la República rinde cuentas, las y los legisladores rendimos cuentas, el Poder Judicial no rinde cuentas y nadie evalúa el desempeño. Hay juzgadores que pueden ser vitalicios, toda la vida pueden durar 30, 40 años como jueces y nadie les dice nada y nadie revisa su manera de actuar. Y la otra cosa es la eliminación de los privilegios. Que se acabe las cuestiones en lo oscurito de fideicomisos y privilegios al amparo del Poder Judicial y que sean salarios topados, ¿sí? Porque ellos están llenos de privilegios y el pueblo no puede hallar justicia nunca. Eso es lo que se pretende y es lo que los señores y señoras de la oposición no quieren, porque ellos en realidad no quieren la democracia. Ellos quieren la oligarquía, ellos quieren que sigan los privilegios para los de arriba, para unos cuantos. No quieren que el poder vaya al pueblo, nada más que el pueblo de México se hartó
de ese modelo político que imperó en México durante casi 40 años. El pueblo de México dijo basta en 2018 y refrendó todavía con mayor contundencia en 2024 el decir ya basta. Vamos avanzando en la transformación. Se tiene que profundizar para que los tres poderes de la Unión sean ya diferentes y que vayan en el sentido de apoyar realmente al pueblo, al del mandato popular. Vamos también los organismos autónomos, que se acabe el gobierno paralelo de la derecha, que dejen de estar ahí. Entonces, ¿para qué hay diferentes organismos del gobierno federal? Para que ellos pongan de todos modos su gobierno paralelo de los organismos autónomos. El pueblo no ha hallado ningún aliado entre esos organismos autónomos ni en el Poder Judicial. Entonces, es tiempo del pueblo de México, es tiempo de que las y los mexicanos podamos realmente confiar en nuestras instituciones de justicia. Y por eso vamos a profundizar la transformación en el Poder Judicial, sí o sí. Es cuanto. Gracias, senadora. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.